más fuerte es una imagen, más leve ha de ser la materia que la sustenta. En este programa dedicado al silencio de la imagen, la obra de Francisco Castro Leñero, Irma Palacios, Miguel Castro Leñero y Susana Sierra nos ofrece un punto de referencia invaluable para observar cuáles son, cómo son estas relaciones entre imagen y materia. Francisco Castro Leñero está plenamente consciente de la ecuación que se establece entre imagen y medios. Es por ello que en su obra podemos ver la representación reducida casi a su mínima expresión, en la medida en que los materiales y los medios cobran una importancia primordial. Sí, yo creo que el proyecto del arte moderno fue precisamente poder llegar a la esencia de lo que era la pintura, desaparecer la anécdota primero, después desaparecer la representación, por ir buscando lo que era la esencia de la pintura. Llegar a la conclusión de que la esencia de la pintura pues era color sobre una superficie. Y al llegar a esta esencia, lo que se está creando ya no es una representación, sino una realidad. Es un objeto plástico, un objeto que tiene color, que no representa algo, sino que es en sí mismo, ¿no? Yo creo que esta es la búsqueda de la modernidad que es de la mejor herencia, digamos, de la búsqueda de un lenguaje esencial y del que sí me siento de alguna manera influido o conectado o relacionado. Francisco Castro Leñero es un pintor que siempre se ha interesado en la materia, en el más amplio sentido del término. Una obra impermeable a la verbalización, orgullosa y obstinadamente segura de sí misma, en su calidad de pintura pura, que consiente en su seno todo tipo de impurezas, pero impurezas pictóricas. Pura pintura. Uno imagina también a partir de sus propios materiales. Les digo a mis alumnos en la escuela, saquen sus lápices, sus tintas, sus pinceles, sus brochas, sus trapos. O sea, si tienen todo afuera, pueden imaginarse qué hacer. Si vas haciendo un lápiz ahí, pues va a ser muy difícil que se imaginen. Y ahorita voy a echar una mancha y voy a hacer... ¿Cómo se van a imaginar si no tienen ahí el material? Es como que tener la conciencia del material, como que te permite también evolucionar. La obra de Francisco Castro Leñero aborda una serie de reflexiones esenciales sobre la relación que en la obra y en la vida guardan la estructura y la libertad. Por esta sola razón, su contenido remite a una seria reflexión política. Yo creo que si pudiera tener una lectura política, tal vez se referiría a un poco a esta... podríamos decir como presencia obsesiva, digamos, como de las estructuras, a la vez de digamos, como que de la invasión continua de esas estructuras por lo informal, por lo accidental. Para mí la estructura es como un signo así de un anhelo de tratar de entender, de darle orden a la realidad. La primera impresión de un arte netamente abstracto va cediendo a las consideraciones que la representación conlleva. Pero lo representado tiene una naturaleza propia. Estas obras celebran y glosan el proceso de la pintura. La lenta acumulación que aspira a decantar una imagen y un espacio que brotan del interior del artista y no del estímulo o el discurso externo. Yo creo que mi pintura siempre tiene esta manera un poco natural de ir desgastando una superficie o ir encimando elementos rígidos, pero que en realidad están puestos porque
por casualidad. Digamos como que el hecho de que, por ejemplo, el cuadrado que está siempre presente, pues es porque pues, ahí está el cuadrado, ¿no? Pero no es porque sea una intención, digamos, geométrica de mi parte, ¿no? Sino es que vivimos en una situación donde pues, aparecen esos elementos como podrían haber aparecido manzanas en otra situación, ¿no? Es precisamente la fuerza de esta convicción y las dificultades que implica llevarla a cabo lo que convierte al arte de Francisco Castro Leñero en una obra comprometida no solo con sus propósitos estéticos, sino con todos los órdenes de la realidad. Se van planteando con una lógica, yo creo, que me ha enseñado como un poco la observación o la convivencia, digamos, con una realidad cotidiana que nosotros mismos construimos. Es quizá por esta razón que sus piezas, cada vez más, parecen desbordarse, reclamar un espacio en este mundo y al mismo tiempo rescatarlo. Porque este desbordamiento tiene un efecto purificador sobre el espacio y la mirada. Hay en el silencio de las imágenes de Irma Palacios una verdadera declaración de principios, una intensa y apasionada relación con la naturaleza. Hay en su gusto impecable por los materiales una serena reflexión acerca del balance delicadísimo entre representación y materia. Yo siempre he creído que al ser humano, desde pequeño ya te determina ciertos gustos por cosas. Que, por ejemplo, que yo nací en un pueblo en donde hay ríos, donde hay plantas, donde todo eso yo creo se va impregnando y vas seleccionando preferencias formales en la vida. Y eso te determina mucho. Podría decirse que en cada pieza de Irma Palacios late la fuerza de la tierra, la corteza de nuestro sustento, más allá de consideraciones filosóficas o morales. Me interesa la tierra en todos sus estados, porque el ígneo, por ejemplo, el fuego, me interesa el fuego a raíz de que es una parte de la tierra, es otro estado diferente a la tierra, pero al final es la tierra como los minerales y como las piedras. Me atrae mucho eso, eso es una cosa que nací así, yo creo, no sé, ¿no? Me gusta mucho. Veo unas montañas y quiero volar para encima, ¿no? Y tocarlas. El impulso de la poesía dramática se anuda con las fuerzas telúricas. Allí está el mundo de los animales en continua transformación, pero también el mundo vegetal con sus vides y hiedras entreveradas. La naturaleza de alguna manera la utilizo por las formas. Cómo hago las formas es diferente, ¿no? Porque igual puede parecer algo de la naturaleza sin que sea precisamente, sino yo utilizo eso como un lenguaje para decir cosas, que igual las tomo de eso, de la naturaleza y del mismo arte contemporáneo. Me alimento de esas dos cosas. Irma Palacios ha utilizado la cera con técnicas muy diversas. En sus piezas puede sentirse un elemento fluido, fuerte, un corazón tibio, la generosa actividad que caracteriza a las abejas. La cera me interesa ya desde el olor, ya desde el de dónde viene, cómo se adquiere la cera.
para mí es una cosa como muy, muy religiosa. Me lleva a la religión, independientemente de la técnica de la cera, que me gusta. Si yo hago una pintura normal mía y le empiezo a dar unas transparencias de cera, se va, como la forma o el mismo cuadro, se va alejando más. Y entonces adquieren otra dimensión porque hay una capa de cera transparente que lo hace sentir como si tuviera un cristal, pero es una cera que para mí es sensualidad, para mí es misterio, religión. Fondo y forma, lo mismo se distinguen que se funden. Son una danza que mucho recuerda los paisajes reconcentrados que se pueden observar al microscopio en un laboratorio. Solo que el laboratorio de Irma Palacios es su propia sensibilidad. Sus manos son sus instrumentos de medición. Su matraz es la tradición del arte abstracto. Su materia, los pigmentos coloridos, y su crisol templado, la retina. Y yo no puedo separar realmente lo que hago de mi vida cotidiana ni nada. Yo pienso que el arte y la vida están tan unidos, pero no solo para los que hacen arte, sino en general, para el ser humano, ¿no? Como yo no concibo a alguien que no pueda disfrutar de una sinfonía o de la pintura o de ver la naturaleza. Esa es una manera de sentir el arte a través de la naturaleza. Y así lo he hecho. Acerquémonos a estos trabajos de Irma Palacios como aquellos malayos que encontraron una enorme flor roja, se reunieron alrededor de ella y extendieron sus brazos para calentarse. Así sea en medio de los tiempos oscuros que nos ha tocado vivir. No es extraño encontrar en la obra de Miguel Castro Leñero referencias directas o indirectas a la pintura de los niños, los menores, en el kinder, antes incluso de ir a la escuela. Picasso decía que él podía dibujar como Rafael a los 11, 12, 13, 14 años, pero que le había llevado una vida aprender a dibujar como niño. Miguel Castro Leñero podría argumentar algo semejante. Así somos los humanos, yo creo. Los humanos somos tremendamente complejos y llegar a lo simple es tremendamente complicado porque implica un entendimiento de muchas cosas. A mí me gusta pensar que soy una especie de ecologista de la imagen. Es decir, yo no construyo nada nuevo, sino más bien como recupero cosas ya existentes. Y en ese sentido es más bien la idea de elegir, la idea de recuperar cosas que para mí son fundamentales o tienen un sentido poético. El mundo sensible de Miguel Castro Leñero es tan visual como táctil. Los objetos y los seres representados cobran cuerpo en virtud de su propia textura. Son su propia luz. La materia misma con la que están plasmados en la tela es la llama que los anima. Cada presencia confirma aquí la fe en un orden natural, simple y terreno. Yo creo que es ver de una manera poética, ¿no? Es decir, encontrarle un significado nuevo a algo que aparentemente no tiene significado, digamos, que no tiene un significado importante. Es por poner ejemplo,
A lo mejor Van Gogh supo ver en sus zapatos viejos algo importante. Y para mí como que es una mirada creativa. Es decir, cualquier artista o cualquier ser humano tiene esa capacidad poética de ver belleza donde no todos la ven. Y para mí como que ese es un poco el sentido del arte, como dotar de nuevos significados a la realidad. Las imágenes que han servido como punto de partida para las creaciones de este pintor provienen de un universo, entre comillas, no artístico. Imágenes que no han sido concebidas en un principio como, otra vez entre comillas, obras de arte, por más que nuestra sensibilidad las asimile ahora como tales. Concretamente parto de imágenes que generalmente están en la calle, por ejemplo esta, es una imagen muy interesante, ¿no? Que tiene muchas posibilidades. O la del radiador, digamos, es decir, diciendo que es una imagen que podría dar para una exposición, y de hecho en algún momento la quiero hacer, simplemente esta imagen, retomarla, transfigurarla, entenderla, ¿no? Las obras de Miguel Castro Leñero se refieren directamente al mundo plano de las imágenes que atraen su curiosidad y captan hipnóticamente su atención. Tal vez a esto se deba, en parte, el carácter hierático de casi todas sus figuras. Me interesa mucho la idea del símbolo, del signo, del ideograma, digamos. Y porque es un resumen, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando sobre una idea muy sencilla que es la imagen de la casa, ¿no? Digamos, con esta imagen estoy partiendo para crear todo un discurso o una historia, digamos, aquí es uno de los primeros cuadros que estoy haciendo. En un cierto sentido es una imagen muy, muy simple, ¿no? Digamos, en otro sentido es una imagen muy compleja, porque tiene implicaciones muy complejas, la imagen de la casa. Entonces a mí me gusta mucho jugar con esas ideas o esas paradojas, ¿no? Meterme a entender poéticamente el significado de, por ejemplo, de la casa, ¿no? ¿Qué representa para mí? ¿Qué posibilidades tengo para crear algo interesante, ¿no? Siento que crear formas sencillas y simples es una manera muy poderosa de llamar la atención o de contraponerse a un mundo lleno de imágenes. Es como un contrapeso, ¿no? Miguel Castro Leñero nos presenta estas imágenes del mundo de las dos dimensiones con una textura tan rica que irremediablemente nos remite al mundo tridimensional, pero de un modo inusual, sin perspectiva, sin sombras. El pintor construye y puebla lentamente la tierra de su predilección, allí donde se manifiestan los seres que nos rodean, los prodigios de todos los días. La materia de la pintura, como celebración gozosa de los misterios cotidianos. La pintura de Susana Sierra es una pintura que por muchas razones se ha abocado desde un principio al silencio. Silencio como punto de partida en la inspiración de la pintora, silencio de la meditación frente a la tela en blanco y un texto oculto, indescifrable, una canción cantada en silencio, pero silencio también del espectador que se enfrenta a estas obras donde la anécdota ha quedado reducida prácticamente a nada. Cuando empiezo a manchar la tela, es como un momento en que la mente se silencia. Entonces, yo siento que mi pintura está compuesta por momentos sucesivos de espontaneidad. Entonces, estos momentos, que son precisamente cuando la mente racional no está interviniendo,
es cuando siento que la pintura es viva, porque la fuente de esa pintura surge de algo mucho más profundo que el puro raciocinio. Los trazos de Susana Sierra vuelan por todas las zonas del cuadro y en todas las direcciones. Parecieran preguntarse, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde vienen estas formas y estos colores, este ritmo? ¿De dónde viene esta necesidad de pintar? La respuesta está allí mismo, encerrada en esos rectángulos de materia prima, transfigurada por la potencia de la visión de un artista. Materia sobre la que muchas veces se plasma una misteriosa caligrafía del silencio. Pues estos símbolos que surgían en las obras, en las pinturas mismas y en unas lajas de pizarra intervenidas también empezaron a surgir. En realidad, pues puedo pensar que el origen que tienen, de alguna manera, yo tengo un gusto y desde hace muchos años muy especial por la estética oriental, por la estética japonesa. Estudié 15 años ceremonia de té y pues hago las prácticas de meditación. Entonces, pues claro, yo me imagino que hay una relación con eso, por ese gusto. Y más allá de eso, pues no sé, de repente un día estaba dibujando y me empezaron a salir. Y pues surgen de adentro. La verdad no sé exactamente cuál es la fuente exacta, ¿no? Lo que en esta pintura es real es la visión. El resto es forma y color. Lo que es real es el proceso de transformación. Está allí, a la vista de todos, para ser recreado y compartido. El resto es estilo. Pero es precisamente de lo que resta que podemos reconstruir con nuestra comprensión, con la mirada, esa danza que Susana Sierra ha trasladado a la superficie de sus telas. Me gusta pintar cuadros muy grandes. Mis cuadros jamás los pinto sobre un caballete, por supuesto, fijo ahí, sino que los acuesto, los paro, los chorreo, les echo agua. Entonces, mi cuerpo está danzando todo el tiempo. Puedo hacer algún tipo de caligrafías, ¿no? Que realmente todo el brazo se mueve y todo el cuerpo también. Entonces, sí creo que esté muy relacionada y por lo tanto con la música también. Orquestando con mano maestra, lo mismo una serie de técnicas que materiales y accidentes dirigidos, los cuadros de Susana Sierra poseen un fuerte carácter musical. Hay música y danza y canto en estas obras. Se les puede escuchar y sentir detrás de las formas visibles como un oleaje que no termina, un flujo que obedece a su propio ritmo y conserva el eco de esa fuente original. Plegaria íntima, raíz de la visión. Bueno, la libertad es fundamental. Si no hay libertad, pues no puede haber arte. Es imposible, ¿no? Es que al momento de estar ejerciendo tu libertad, aunque sea en un cuadrito de este tamaño, ¿no? Metida en un cuartito, lo que sea, estás realizando tu libertad, ejerciendo tu libertad. Cada trazo se ha elevado por un momento de ese flujo incesante para caer en la superficie de la tela y dejar allí su marca indeleble, para volver al manantial del ojo y reintegrarse en la lluvia paciente de los trazos, al ciclo sin límites, pero finito, de la creación.